eguerdi on guztioi, eta lujo bat dau, eta beraz ez gara luzatuko. Importantena hemen da, entzutea, entzun behar ditugunak. Hoien artean, Neus Torbizko, es un placer saludarte, Neus. Coincidimos en la tesis de Ander Errasti hace ya unos años y es un placer volver a verte. Sin más dilaciones, simplemente decir que nos hablas desde Ginebra, creo, del Graduate Institute, y tuya es la palabra para que nos hables de tu tema, qué iniciativas pueden plantearse para promover el marco de libertad en la Unión Europea. Cuando quieras, tienes la palabra, Neus. Pues bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores. También me alegro de ver algunas caras conocidas a pesar de la distancia. Y bueno, he podido seguir toda la jornada durante el día y han aparecido obviamente muchos de los temas en que yo había pensado hablar en esta intervención, que entiendo que tiene que ser breve, y intentaré no repetirme, ¿no? Pero lo que hemos escuchado son diferentes planteamientos y perspectivas, todas muy interesantes, en torno al tema que unifica esta jornada sobre la posición de la Unión Europea ante los conflictos de soberanía, cuya relevancia, pues bueno, no hace falta que expliquemos, porque es su relevancia la que precisamente justifica esta jornada académica y de debate, y también las bases muy interesantes incorporadas en el documento que también ha dado lugar a esta discusión, ¿no? Yo, en este contexto, digamos, de dimensión instrumental sobre cómo implementar un marco de claridad en la Unión Europea, evidentemente lo que se me planteó, al menos en el título de mi intervención, es las posibles oportunidades que ofrece este ecosistema, ¿no? Institucionales, en el mapa institucional, para implementar unas bases como las incorporadas en el documento. Sin embargo, y quizás porque mi ámbito de especialización es la teoría política, los derechos humanos y sobre todo los derechos colectivos, al ver cómo podía abordar esta compleja cuestión de forma propositiva, digamos, huyendo de mi primera intuición escéptica sobre las posibilidades concretas institucionales que ofrece la Unión Europea para intentar establecer procesos reguladores de este tipo de conflictos, en realidad tengo que llegar a una conclusión, ¿no? Que será el marco de mi intervención, que es que las respuestas concretas institucionales que puedan ofrecerse seguirán estando condicionadas, y yo creo que por muchísimo tiempo, a la capacidad de repensar los propios paradigmas o axiomas dominantes en la Unión Europea sobre la identidad política de la Unión Europea. Y por tanto, creo que es muy difícil abordar de manera optimista, ¿no?, las posibilidades de implementar, de hacer un mapeo institucional, implementar el cómo de la implementación sin antes resolver la cuestión del por qué. Es decir, ¿por qué esto es algo que la Unión Europea deba hacer? Como señalaba antes Nicolas McKibben, ¿no? ¿Por qué esto es responsabilidad de la Unión Europea? Lo que hemos visto, sobre todo a raíz del conflicto entre España y Cataluña y la reacción de la Unión Europea posterior al referéndum catalán, es, por un lado, una reacción centrada en la condena a las posibles vulneraciones de derechos individuales, humanos, pero individuales, por el hecho del ejercicio de la violencia policial desproporcionada por parte de España, pero también un silencio muy explícito sobre cualquier posibilidad, digamos, de la Unión Europea de intervenir, ya sea como árbitro, como se propone en este documento, de alguna forma, como, digamos, el porqué y las ventajas, o estableciendo algunos parámetros concretos sobre la relevancia de los derechos colectivos y de la protección del derecho al ejercicio de la soberanía en el marco del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Es decir, en esa posición hay, a mi juicio, se imbuyen todas las limitaciones del marco, no del marco legal ni del marco institucional, sino del marco de pensamiento sobre este tipo de conflictos, que es lo que yo, digamos, preliminarmente quería poner sobre la mesa, ¿no? A no ser que haya una transformación real
sobre la percepción de que este tema es ajeno a las competencias de la Unión Europea, pero no solo a las competencias en el sentido competencial más legal, sino ajeno a los fines de la Unión Europea y sobre todo a sus posibilidades de intervención de manera exitosa en la resolución de conflictos territoriales, que yo definiría, soy un poco escéptica sobre la idea de conflicto territorial como conflictos de soberanía y en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es decir, la pregunta es también cómo transformar esta voluntad política, porque se necesita voluntad política para emprender una transformación institucional. Y el profesor que me ha precedido, Francisco Palermo, decía, bueno, los instrumentos legales existen y pueden ser adaptados. Es evidente, también Nicola McKibben ha explicitado cómo en el Reino Unido ha habido la voluntad política y esto ha hecho que se transformara la interpretación del derecho constitucional en el Reino Unido de forma que en un momento dado fue compatible con la celebración de un referéndum en Escocia. Y en cambio esta interpretación más abierta, favorable en la Constitución a entender que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está directamente dentro del marco constitucional, por ejemplo en España, por el hecho de que el derecho internacional tiene una aplicación directa dentro de o los jueces y los actores institucionales y políticos deben asumir los derechos humanos individuales y colectivos como parte del marco constitucional interno, ¿no? El mismo debate puede trasladarse, yo creo, al ámbito del contexto institucional concreto de la Unión Europea. Y precisamente por ello yo creo que la COFOE, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, abre una ventana de oportunidad para replantear este modelo dominante de aproximación, según el cual este tipo de conflictos y este tipo de demandas que están imbuidas en estos conflictos territoriales de soberanía, en estos clashes de legitimidad, afectan a los fundamentos mismos jurídicos y políticos de lo que es la identidad política de Europa. En este sentido, la COFOE es un ámbito en el que se puede plantear este tema de una forma exitosa, porque es un ámbito donde se puede promover puede derivarse un cambio de visión institucional sobre lo que son las competencias asumidas en la Unión Europea, que pueden ampliar este ideal del rule of law de una forma en que el propio principio de democracia se incorpore de una manera más para acomodar mejor los intereses democráticamente expresados de las naciones minoritarias, ¿no? Y quien dice las naciones minoritarias, también los intereses de otras minorías nacionales, de entender que la Unión Europea puede ofrecerles un marco mucho más estable en el que preservar la diversidad. El constitucionalismo europeo, en el sentido de que está en construcción permanente, creo que ofrece un marco, de hecho, más flexible. Es decir, en principio habría más oportunidades para construir e implementar estas bases en el ámbito europeo, precisamente porque es un marco que está en permanente construcción. Y, por tanto, es aún más evidente, esto hace aún más evidente que la voluntad política, es decir, la transformación de la voluntad política de los Estados, de forma que entiendan que esta es una responsabilidad esencial para el cumplimiento también de los derechos humanos, que es incluso una responsabilidad para promover la seguridad y la estabilidad dentro de la Unión Europea, es importante. El propio documento, yo creo que contiene propuestas de mapeo institucional que son importantes, ya ha dicho el promover el debate en el seno de la COFOE, pero también podría instarse a la promoción de una resolución del Parlamento Europeo que promoviera un cambio de visión sobre
el paradigma o el axioma predominante ahora, que tiene que ver con la idea de que esto es un asunto constitucional interno que deben resolver los propios estados y que la única función de la Unión Europea, de las instituciones europeas, no es otra que proteger los derechos humanos individuales que puedan ser vulnerados a raíz de un conflicto territorial que pueda provocar o dar lugar a un conflicto violento, ¿no? Esta es una paradoja, y yo hace ya 20 años que escribí una tesis doctoral sobre los derechos colectivos, y hay una paradoja que sigue presente en la actualidad, y es que, curiosamente, los derechos colectivos, y esto se ve en el caso de Kosovo, por ejemplo, los derechos colectivos entendidos como no solo como la autodeterminación, sino como la promoción cultural, la protección de la diversidad, la idea de que los grupos minoritarios, sean naciones, sean otros grupos, deben tener voz en las instituciones que se supone que los representan, no ha sido asumida más allá de los derechos individuales de los miembros de estos grupos. Y eso hace que haya una carencia de representatividad democrática a nivel supranacional, que es casi más evidente que la que existe a nivel doméstico, donde hay otras formas de implementación de la idea de voz, ¿no? Dentro de los Estados miembros, por ejemplo, de la Unión Europea. Y la paradoja a la que me refería es que los derechos colectivos solo entran en acción como una especie de responsabilidad derivada, subsidiaria, de los estados, que deriva a su legitimidad exclusivamente de la protección de derechos individuales. Esto conlleva unos problemas, digamos, gravísimos, y es que solo cuando hay una violación masiva de derechos individuales, entonces se entiende que hay una responsabilidad de actuación para... Y como parte de esta responsabilidad de actuación, se tienen en cuenta instrumentos de reconocimiento de la soberanía, ya sea en forma de Estado o en otras formas de autodeterminación interna, que tienen como misión solamente proteger esta idea de seguridad, no como un instrumento, digamos, dirigido directamente a promover los derechos colectivos como instrumento preventivo para la violación de derechos individuales, sino la inversa. Esta es otra parte del paradigma dominante sobre el cual yo creo que habría la posibilidad dentro de las instituciones europeas de debatir, por el mero hecho de que creo que es que a pesar de que la Carta de la Unión Europea no reconoce explícitamente el derecho a la libre determinación de los pueblos, no hay ninguna duda que jurídicamente la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se aplica directamente dentro de la Unión Europea. Yo creo que esto es una asunción pacífica entre los juristas, es decir, no hay ninguna duda de que, a pesar de que la Carta de Derechos Fundamentales no incluya un artículo como el artículo 1 del Convenio de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Derechos Civiles y Políticos forma parte, y también de forma subsidiaria, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea han firmado ese tratado y lo han ratificado. Por tanto, esto abre una discusión y un debate interesante sobre la flexibilización de la soberanía de forma compartida en el siglo XXI. La Comisión de Libertades Civiles, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Unión Europea, incluso la Comisión de Asuntos Internos, por el hecho de que estos asuntos son asuntos que tienen implicaciones también para la estrategia de seguridad interna de la Unión Europea, que, por ejemplo, la última yo creo que se presentó en julio de 2020, si no me equivoco, y cuando la Comisión presentó su nueva estrategia de seguridad para, creo que hasta el 2025, incorporaba medidas para asegurar la seguridad física y la seguridad digital, que no tienen para nada en cuenta a riesgos de inestabilidad y de seguridad derivados de este tipo de conflictos. Por tanto, este es una, digamos, es un indicio de que no son conflictos que se reconozcan como importantes, no son conflictos donde se evalúe de manera adecuada el riesgo de degenerar en vulneraciones de derechos humanos, que es el caso
que ha pasado, digamos, en España, y que, bueno, y que hay otros instrumentos que hay institucionales, y tenemos que hacer un mapeo institucional donde, por ejemplo, todos sabemos que durante las décadas de los 90 del siglo pasado y también incluso hasta el 2000 hubo muchísimos debates sobre el rol del Comité de la Europa de las Regiones, sobre la idea de que si la Europa tendría que ser de los pueblos o de los estados, y parece que la Unión Europea en estos últimos 20 años de principios del siglo XXI se ha decantado claramente, o cada vez está más claro que la Europa de los estados ha prevalecido a este momento, a este desarrollo de lo que en su momento se creó como el Comité de las Regiones. Neus, perdona, te quedan unos 2 minutos o así, que andamos fatal de tiempo. Perfecto. 2 minutos y termino. Entonces, uno de estos debates, por ejemplo, era el de crear un espacio público, político, institucional dentro de la arquitectura europea para entidades distintas de los Estados miembros soberanos. En su momento, el Tratado de Maastricht creó el Comité de las Regiones, pero tenía básicamente dos debilidades. Una, que es el papel del Comité de las Regiones nunca ha ido más allá de un papel consultivo, meramente consultivo, y ha incluido todo tipo de entidades territoriales por debajo del nivel estatal, pero nunca se han discutido este tipo de temas, ¿no? Por tanto, una de las, más allá de esta capacidad o discapacidad funcional, creo que, que toca volver a promover este espacio como un espacio donde es posible hacer un lobby mucho más fuerte a favor de la creación de un espacio democrático donde se pueda discutir un documento como el que se presenta. Solo para terminar, un apunte, ¿no? O sea, una de las cuestiones que hay que abordar y que yo ahora no tengo tiempo para hacer, pero he escrito algunas cosas sobre esto, es sobre el diagnóstico. ¿Por qué no se abordan estos temas? Y una de las consecuencias de por qué no se abordan es la que ya han destacado muchos de las personas que me han precedido en la palabra, ¿no? Que es el hecho de que al final prima la realpolitik, al final estos conflictos no se evalúan desde una perspectiva de legitimidad normativa, de un análisis epistémico de los valores que están en juego, con un análisis desde la perspectiva constitucional, sino desde un análisis reactivo y no preventivo, desde un análisis donde los órdenes políticos transnacionales, incluidos la Unión Europea, no solo la Unión Europea, lo único que hacen es reaccionar ante los conflictos cuando estos se hacen evidentes. Sin embargo, yo creo que una de las razones por la que evitan que estas instituciones se desarrollen como un cauce adecuado es la percepción de que estos conflictos desaparecerían en el siglo XXI una vez se consolidaran estructuras supranacionales de gobierno. Y esto es lo que pienso que desde la Unión Europea hay que cuestionar de manera muy fuerte, la idea de que estos conflictos no se desvanecen así por arte de magia. Y estamos en el presente viviendo una situación trágica que en el fondo se ha originado no solo en este, las causas obviamente de la guerra en Ucrania son muy complejas, pero una de estas causas claramente es este fracaso colectivo en abordar a temas fundamentales de convivencia en un mismo territorio, en diferentes territorios, de grupos o pueblos que tienen expresiones identitarias y aspiraciones a la soberanía distintas. Y por tanto, creo que uno de los retos más importantes es entender que estos conflictos no están aquí para quedarse. Y es más, los últimos datos de las Naciones Unidas muestran que la causa principal de vulneración de derechos humanos en el siglo XXI ya no es de guerras entre estados, sino de conflictos internos que tienen razones étnicas, culturales o identitarias, y que por tanto no hay otro remedio, digamos, que promover a mecanismos como el que nos han reunido en este espacio para abordarlos. Muchas gracias. Es que ricasco, Neus, moltes gracias. Buenos días.
muchas gracias por haberme invitado a enviar este vídeo de unos cuantos minutos. Siento mucho no haber podido estar esta mañana con vosotros. Para hablar de una ley de claridad hay que hablar del derecho a la autodeterminación y explicar que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano. Pero para asumir que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano hay, a su vez, que interiorizar algunas cuestiones. En primer lugar, que lo importante a la hora de definir los derechos no es quién los detenta, esto es el sujeto titular, sino cuál es el objeto de protección de los derechos. Hay que pasar el eje del sujeto al objeto. En segundo lugar, que lo importante de un derecho no es el bien individual que protege, sino sobre todo el modo en el que estimula el ejercicio democrático y las prácticas relacionales. En tercer lugar, si eso es así, tendríamos que repensar la jerarquización de los derechos y priorizar los derechos políticos y los derechos sociales sobre los derechos civiles, porque los derechos políticos son los que garantizan la participación política y los derechos sociales los que garantizan la cohesión social. No hay derechos políticos sin derechos sociales y no hay derechos sociales sin derechos políticos. Si hablamos de derechos políticos sin derechos sociales, estamos en posturas elitistas. Si es al contrario, estamos en posturas paternalistas o clientelares. Lo importante de los derechos políticos y sociales es precisamente que destacan lo que hay entre nosotros. Es decir, lo esencial no es el sujeto individual ni un sujeto colectivo, entendido como un sujeto amplificado, sino básicamente los vínculos, los tejidos, las redes que hay entre los individuos, el modo en el que esos individuos se encuentran y se relacionan. Lo importante de los derechos políticos y sociales es que faciliten el encuentro y el sentimiento de pertenencia. Y esto se articula a partir de lazos escogidos y de lazos no escogidos. Es decir, asumiendo que tenemos unos vínculos con quienes nos han precedido y por eso tenemos memoria y tenemos una comunidad de origen identificada que queremos poner en valor, pero también tenemos unos vínculos con quienes aún no han llegado y por tanto también tenemos un proyecto de futuro y una comunidad de destino. Los derechos tienen que ser comprendidos siempre como frutos de un contexto relacional. Decía que había que asumir o había que interiorizar ciertas cosas y en cuarto lugar, me parece que lo importante es comprender que los derechos no son posesiones, no tienen que ver con el tener, sino con el hacer. Los derechos son, sobre todo, relaciones, un modo de ser en común y un modo de hacer en común. Esto es importante porque así como cuestionamos la jerarquización de los derechos, anteponiendo derechos políticos y sociales a derechos civiles, hemos de cuestionar también el concepto patrimonialista que tenemos de los derechos humanos. Si esto es así, y yo creo firmemente que es así, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano y, por lo tanto, merece garantía y protección. Y si esto es así, cuando hablamos de nación, hablamos de un sujeto político donde lo importante son los factores endógenos, y no hablo de elementos objetivos y subjetivos al estilo clásico, raza, religión, lengua, voluntad, interés, sino, sobre todo, factores endógenos que están relacionados con prácticas relacionales que son las que determinan la membresía y además una conciencia de la existencia de esas prácticas y del modo en el que esas prácticas benefician a la pervivencia de la comunidad, a la supervivencia y a la pervivencia de la comunidad. Es decir, los elementos objetivos en ese sujeto nacional serían sobre todo las prácticas relacionales concebidas como hechos y los elementos subjetivos serían la conciencia de ese ser y de ese hacer en común. Si hablamos de Europa, hablamos de estados, esto ya lo sabemos, pero también sabemos que los estados no han de ser suprimidos, no han sido suprimidos, ahí está el Consejo, pero han de ser y han sido ya superados por instancias infraestatales y supraestatales. Lo importante cuando hablamos del derecho a la autodeterminación o de las naciones como sujetos políticos es pensar fundamentalmente en naciones que no resulten rígidamente cerradas, que no resulten excluyentes, en las que se asuma de alguna forma
El concepto de derecho a autodeterminación que acabo de describir y donde lo importante sea tanto la gestión biorregional como la geoestrategia. De alguna manera creo que es y ha sido siempre un concepto importante, el concepto de nación, el concepto de comunidad, y creo que hoy con estados que en cierto modo ya no tienen la medida de las cosas, desde los que no se puede abordar, digamos, buena parte de los problemas, de los grandes problemas que tenemos hoy en día, hoy ese concepto pues adquiere una nueva relevancia. Jorge, firstly, my thanks to my good comrade and MEP colleague Fernando for affording me the chance to address you here today. And my sincerest apologies that I cannot engage with you live or in person. For me, it's always an honour to speak on behalf of Sinn Féin to give the Irish Republican analysis, because as Republicans, we fundamentally value the right to self-determination for all peoples and all nations. For us, that right is absolute. The Manifesto of Irish Republicanism is our proclamation of Easter 1916, and to quote, which declared the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The concept of the right to self-determination is one that has gained both prevalence and momentum in the past few years. In the Irish context, most of you will already be aware of the situation in Ireland and the events that led to the signing of the Good Friday Agreement. The agreement, for the first time, outlined a political roadmap to the island of Ireland becoming sovereign as a singular nation state and Ireland united. At this time, we in Ireland faced the unique challenge of Brexit, where English and Welsh votes have dragged the north of our island out of the EU against the expressed wishes of a majority of the people in the north of Ireland. Ironically, for those in Britain who ardently supported leaving the EU as they lamented the good old days of empire, now find that Brexit has accelerated and stimulated the conversation around our island's future, and indeed that of Scotland. It is clear that there is now an appetite for constitutional change in Ireland. Increasingly, citizens in the north of Ireland, many not from what would be considered the traditional nationalist community, are now looking to Dublin and Brussels to advance and defend their rights and their economic opportunities. Increasingly, they see that their preference to be part of an inclusive, progressive society can be attained within a united Ireland that's a part of the European Union. And whilst Brexit has played a key role in changing how modern Irish society is viewed by some in the north of Ireland, this process was already in train following two overwhelming yes votes in referenda relating to marriage equality and legalisation of abortion. Further, and I won't get into a history lesson about how the Northern State was established 101 years ago, designed to guarantee a permanent unionist majority. But now, election after election, it is clear that unionism has lost its majority, with opinion polls indicating this will not change. So we in Ireland are in an advanced state concerning our right and our pathway to self-determination. As I said, that right is enshrined in the Good Friday Agreement, which states that once it has become probable that a majority of citizens in the north of Ireland wish to be reunited with the rest of the island, the British government must call a referendum on the reunification of our country. Further, the Irish government, as co-guarantors of the agreement, has a responsibility to ensure the British fulfil this obligation. So it is clear, this is not a question of if, but a question of when. And that's why forums like this one are crucial, and they offer a space for discussion and debate. We need discussions like this for the preparation and planning of a measured, thoughtful and informed debate on Irish unity, a manifesto that ensures all traditions in our island are treated with respect, a vision of a real republic with equality at its core. We don't want a campaign of chaos, confusion and lies like the one experienced in the Brexit referendum. Therefore, we also believe it's incumbent upon the EU institutions to engage with civic society across the island of Ireland so we know exactly what supports they would be available to ensure a smooth transition from partition to unity.
Such actions by the EU can provide a guide on assisting other nations within the European Union on their respective paths to self-determination. It's no more than what we are all entitled to. Gormai Givgalair. Arratsaldeon, bona tarda. I regret that I am not able to be with you today here in Donostia for this conference, but I appreciate the opportunity you've given me to deliver this video message. I am member of the Conference of the Future of Europe, and in my capacity as one of the plenary members, I think that this conference is an interesting exercise which enables people from across Europe, from across the European Union, to debate, discuss, and share their ideas to shape our common future. An exercise that has managed to combine representative democracy, in which we, for instance, MEPs as elected persons, represent our voters and represent the institution, the European Parliament, with a direct democracy in which citizens are chosen to discuss and to propose different initiatives on different matters relating to the future of Europe. So I think this combination is being a very interesting exercise. I've been very pleased to see how all these citizens, most of them randomly selected, randomly chosen, have been and are truly engaged in proposing ideas on a variety of topics, including education, migration, health, climate, or democracy, as well as participating in the different panels and actively defending their positions, especially the youth, which has been very engaged in that process. Despite the positive outcomes, I find it a pity that the conference hasn't managed to reach the general public, and the conference audience, as per usual, has mainly remained inside what we call the EU bubble, and with citizens who are usually already politically active. With an initiative as powerful as the conference should be, it would have been much better if we had managed to reach a much wider audience and engage more citizens in writing the future of the European Union. One of the main ways to participate in this democratic exercise, the conference, has been through the multilingual digital platform, where any European citizen could upload, could share his or her ideas and make contributions to that debate. Unfortunately, it was not as multilingual as we would have wanted, this digital platform. As we are used to, regretfully, multilingualism in the European Union only encompasses EU official languages and forgets all the other European languages such as Basque or Catalan. The debates were organized around a number of key priorities such as climate change and environment, digital transformation and European democracy amongst others, and the contributions have been organized under the different topics. And a good news is that in one of these topics, European democracy, the most endorsed idea has been the one asking for a clarity mechanism on the right to self-determination. This proposal reiterates the Union's ability and capacity to solve conflicts through dialogue and peaceful cooperation, and asks the institutions to be consistent with this record and to equip themselves with the legal tools to resolve democratic conflicts on territorial sovereignty within its own borders and on the basis of our fundamental values. Thus, this proposal advocates for the creation of a mechanism of clarity at EU level aimed at facilitating and resolving any eventual self-determination disputes through democratic political means. And since this is the most endorsed idea on the topic, the most endorsed idea in the whole debate about European democracy, we hope
it is taken, it has to be taken into account when it comes to drafting the final conclusions of the conference. And we hope this idea will also get into the debates in the working group democracy and also in the upcoming plenaries. And now the big question, after the conference reaches its end by the 9th of May, the big question is what to do with all the proposals that will be on the table, all the proposals that will be in the final document, how to follow up them so that they don't fall on deaf ears. How do we manage to assure that the conference will actually have a lasting effect for the future of Europe? We cannot let it just be a nice document full of nice ideas to be posted on a website or to be put on a shelf, but rather we want it to have a concrete follow-up, and I think the citizens that have been participating into this exercise deserve it. Most probably, some of the ideas proposed by the conference in its final document, some of them probably will require treaty changes. And according to the current treaties, the European Parliament has the power to ask for the creation of a convention to change the European treaties. To do so, only a simple majority from the European Council would be required. So it should be feasible if there would be the political will and a parliamentary majority here in the European Parliament. This is to be seen, but I believe that if this goes ahead, this convention to modify the existing treaties would be a good way to follow up to all the work that has been done in the conference on the future of Europe. And in any case, it would be for us a new chance to bring in the debate on the clarity mechanism and on the internal enlargement of the European Union. So we will follow closely the next steps once the conference is officially closed. Whether this will happen or not, whether that convention will start working or not, we, the Self-Determination Caucus in the European Parliament, the members of this caucus, we are committed to developing a concrete proposal on how this clarity mechanism should be. We will develop, we will have a concrete proposal, and I think we have to build up on the good work that you have been conducting for the last months and years on this issue, because I think we need a parallel work between academics and politicians, and I'm sure that when we unite our efforts, we can be more effective. So we will have to be in touch. We will keep being in touch. Thanks very much for this very interesting conference, and let's hope that at some point the European Union will understand that in order to have a better democracy, it will have to play a role in tackling conflicts, disputes over self-determination issues. Thank you very much. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hemos escuchado tres intervenciones interesantes de miembros del Parlamento Europeo y eran grabadas en vídeo. Por lo tanto, ahora vamos a conectarnos en primer lugar con el otro miembro del Parlamento Europeo, el eurodiputado Tony Comín, que sí que está siguiéndonos online. Hola, Tony. Vamos a dar ahora sí paso a la mesa redonda entre los cuatro miembros del Parlamento Europeo, nuestros representantes de Euskal Herria y nuestro representante de Córcega y nuestro representante de Cataluña, que voy a pasar a presentar muy brevemente porque andamos mal de tiempo, pero por lo menos tenemos media horita donde podremos oír sus intervenciones y sus reflexiones y, si es posible, su debate, ¿no? Entonces, Toni Comín es eurodiputado representando a Junts y creo que es de sobra conocido, no me voy a alargar
en su presentación es un personaje de gran notoriedad, pues evidentemente por las razones que todos conocemos. A mi derecha está Izaskun Bilbao, que representa a EAJPNV y parte del grupo europeo, del grupo político europeo Renew, ¿no?, el grupo en el Parlamento Europeo, y es también de sobra conocida en nuestro público. Izaskun Bilbao lleva mucho, ya dos legislaturas, ¿no?, y esta es ya la tercera, por lo tanto, de sobra conocida. Fernando Barrena, pues más de lo mismo, en este caso representa a EH Bildu y está en el grupo de Left, dentro de los grupos europeos, y posiblemente para nosotros no sea tan conocido, pero realmente lo es, y es un personaje europeo y europeísta muy notorio, nuestro querido François Alfonsi, que representa a Fermua Córsica, y está también en el grupo, igual que Jordi Solé, en el grupo de Greens, Los Verdes, Alianza Libre Europea, y por lo tanto, yo creo que lo importante es escucharles a ellos. A mí, aquí han salido dos temas importantes. Uno es más inmediato, que es, bueno, ¿qué se hace de cara a la conferencia para el futuro de Europa? Esta es la agenda más inmediata, pero luego está la agenda más a largo plazo, y es cómo vamos articulando estas demandas para que vayan, cómo encontrar ese cauce, ¿no?, del que se ha hablado en la primera parte, ¿no?, ese cauce, ese camino que sea procedimental, pero que esté lleno de contenido político y que posibilite el debate también sobre esta cuestión para que vaya cuajando, ¿no?, y vaya entrando un poco en las conciencias europeas la necesidad de abordar estas cuestiones y de tener un marco de claridad precisamente para abordar los conflictos en torno a la soberanía, conflictos territoriales, ¿no? Entonces, sí que me gustaría tener vuestras reflexiones, en primer lugar, sobre lo más inmediato, que es qué hacer de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una ronda primera de intervenciones breves para responder a esta cuestión. Comenzamos con Izaskun y seguimos en este orden, luego a Fernando, luego a Alfonsi y luego vamos a donde Toni, ¿de acuerdo? Adelante, Izaskun. Nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon guztioi, Eusko Ikaskuntzari batez ere implikazioagatik eta gaurko jardunaldi hau antolatzeagatik eta hemen zaudeten guztioi zuen pazientziagatik ere. Gaur luze samar eginda eta eskertzen da hemen gelditzea ere. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues algo que ya venimos haciendo de cara a lo que es la conferencia de Europa. Lo que hay que decir es que el debate sobre la petición de una directiva de claridad para resolver conflictos de tipo territorial, en nuestro caso, viene de lejos. Ya hace dos legislaturas, en el intergrupo que hemos conseguido constituir en cada una de estas legislaturas sobre minorías lingüísticas, políticas y territoriales, conseguimos que se aprobara una declaración, que es la primera vez que en esa declaración, que nosotros llamamos de Estrasburgo y la mencionábamos muchísimas veces, conseguimos entre diferentes diputados de distintas realidades políticas y países aprobar una declaración en la que se incluía la necesidad de una directiva a nivel europeo, una directiva de claridad para resolver conflictos de tipo político. A partir de aquí, ¿qué hemos tratado de hacer? Pues en los informes anuales que se aprueban sobre los derechos humanos, hemos intentado también todas las veces que hemos podido, y lo hemos conseguido en algunas ocasiones, incluir la problemática en relación con los conflictos territoriales a nivel europeo y la necesidad de que se aborde la deficiencia que hay para dar la solución a los mismos, ¿no? De cara a la conferencia que hemos hecho en el seno del Parlamento, constituir un grupo de diferentes diputados con sensibilidad política en la que hemos decidido construir una petición para dinamizar también el debate sobre el futuro de Europa, incluir nuestra propuesta, y a esto hay que añadir que también lo que hemos hecho ha sido dinamizar la actividad de los partidos políticos a los que pertenecemos y a los representantes que están en la COFUE para que también en su nivel se vayan incorporando. De esta manera
coordinar la actividad de todos los agentes para que el debate, por lo menos, esté en la COFUE, que sí creo que es una oportunidad, por lo menos, para hablar de ello. Y, evidentemente, nuestra esperanza es que en las conclusiones y en alguno de los documentos aparezca al menos esta problemática y la necesidad de avanzar en el futuro. Creo personalmente que la COFUE puede ser una oportunidad para romper ese bloqueo y posicionamiento que los Estados miembros tienen en relación con esta cuestión, porque por los debates políticos internos está muy condicionado, yo creo que un debate sosegado también sobre lo que debería ser esta cuestión, y quizá esto pueda ser una herramienta. Por lo tanto, nosotros hemos incorporado esta propuesta, se incorporará la propuesta también más, con más rigor en la que se ha trabajado pues, a través de Eusko Ikaskuntza, y efectivamente aquí, a partir de aquí, pues también los partidos políticos, en nuestro caso, nuestro partido político también incluyó la propuesta en la COFUE, y también lo que estamos, tenemos la suerte de contar como representante del Congreso, pues a Josune Gorospe, que está aquí, que está trabajando también en una de las mesas, para incluir esa propuesta. Y lo que tiene de ventaja esto es que el Estado español en ningún caso haría esta propuesta de manera directa, pero el tener la oportunidad de tener una diputada vasca, pues nos ha permitido articular una propuesta para que en esa mesa y en esos debates podamos tener esta propuesta. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Articular todos los mecanismos que tenemos en esta oportunidad para que nuestra posición y nuestro debate sobre la necesidad. No voy a entrar en el derecho internacional lo reconoce. Evidentemente, aquí hay una cuestión política. Si hay voluntad, se pueden hacer las cosas. Si no hay voluntad, hay un bloqueo constante. Y esto lo hemos visto. Voy a poner dos ejemplos solamente. En el caso de la reunificación de Alemania, ¿dónde pone? ¿Qué procedimiento utilizaron? Pero me voy a una cosa más cercanita, más cercana. ¿Qué ha pasado con todo el tema del coronavirus? Pues que le hemos dado unos bandazos al tratado, ya no sirve para nada con todas las medidas que hemos adoptado. ¿Por qué? Porque esta crisis de nuevo nos ha enseñado que o reforzamos el proyecto europeo y damos una visión para articular los problemas que tenemos a nivel local o somos más débiles. Y yo creo que en este caso se han mencionado temas de seguridad, de estabilidad. Evidentemente tenemos que ser capaces de trasladar a los Estados que aquí va algo más allá que lo que es el derecho efectivamente de cada uno que queremos ejercer para decidir lo que nosotros queremos ser. Y no quiero pasar por alto una cosa. Aquí hay un debate también sobre derechos fundamentales básicos, porque una reivindicación territorial, si analizamos todos los conflictos, va vinculado a un derecho a mantener nuestra y proteger y defender nuestra diversidad, la lingüística, la cultural, la económica y otro mecanismo que vamos a articular más allá de la COFUE. Sabéis que hace dos años se puso en marcha el mecanismo sobre el Estado de Derecho. Pues nosotros lo que queremos es seguir denunciando la vulneración de estos derechos que pasan hasta por los derechos lingüísticos de una realidad territorial y que en esos informes sobre la situación del Estado de Derecho se incorpore también esta problemática. Y de esa manera nosotros también tenemos que tener mucha paciencia porque nos gustaría desde el ámbito del Parlamento que hubiera unos posicionamientos más fuertes y más rápidos, pero tenemos que ir construyendo con todas estas herramientas que tenemos. Podemos poner más herramientas, iniciativas que además de manera conjunta defendemos ante la Comisión Europea sobre las respuestas que quieren dar, al Ombudsman europeo sobre cuál es la situación de vulneración de ciertos derechos. Y yo creo que, en último lugar, después de la COFUE, lo que deberíamos ser capaces es, si el debate no está suficientemente claro, deberíamos promover una iniciativa ciudadana popular. Esto significa también hacer los debates tranquilos a nivel local. Lo hemos hecho, es una iniciativa muy difícil, pero lo hemos conseguido con los derechos lingüísticos. Hubo un debate en el Parlamento, hubo una posición mayoritaria y tenemos que aspirar a utilizar todas las herramientas posibles porque hagamos algo efectivamente para convencer a la voluntad política. Pero, como digo, yo creo que el debate interno está condicionado. Hay que recordar que Kosovo, el Estado español, por ejemplo, es, junto con Malta, el único que no ha reconocido, y vemos a la Comisión Europea todos los años y Grecia dando cuenta de cómo están avanzando las negociaciones con Kosovo. Por lo tanto, cómo romper esto, ¿no?, desde la dinámica interna. Y esto es lo que yo creo que podríamos ir haciendo en este recorrido. Eskerrik asko, Izaskun, Fernando, zurea da hitza.
Bueno, guk hasieratik COFOE, Europako etorkizunari buruzko konferentzia ikusi genuen oportunitate bat bezala, jakinda oso ekimen mugatua izango zela, gero praktikan demostratu egin den bezala. Baina behintzat uste dut balio izan digula hainbat eurodiputatuk elkarrekin arituta demok mekanismo hau, ez, argitasun ekimen hau, mekanismo hau planteatzeko eztabaidaren erdian, eta beraz antolatu egin gara, bain zuzen, batetik hiru talde parlamentarioetan eragiteko, eta bigarrenik egondu diren lantalde guztietan eta plenarioetan guk izandako ba hitzartzeetan eta honetaz eta solasaldiak egiteko, eta uste dut hor presente egon dela, ez? Hala ere, planteamendu honen gabezi bada, COFOE-ren gabezi bada, oraindik ere ez dakigula ondorioekin zer egingo den. Etzen aldez aurretik ebatzi, ondorioak lotesleak izango diren ala ez, Europar instituzioek zer egingo duten ondorio hoietara behin iritsita, ez? Baina hor egongo da ere, borroka bat hain zuzen, instituzio europarrek kontutan hartu ditzaten herritarrek eskaini egin zaizkien bitarteko ezberdinen bidez, mahai gaineratu dituzten beharrak eta proposamenak hartzeko, eta Jordi Zulek esan duen bezala, asko sakonera handikoak dira eta beharko lukete konbentzio bat tratatuak aldatzeko. Guk zentzu horretan inzidituko dugu eta hori aukera hori irekiz gero, oraindik ez dakigu gertatuko den, oso present egongo gara eztabaida horretan. Gero, nahiko nioke ere referentzia egin, ongi ulertzeko ze egoeratan gauden, zeintzuk diren egoera politiko europarra edo zeharkatzen dituzten eztabaida handiak, ez? Eta momentu honetan badaude bi, baina esango nuke bat bakarra dela, PAC berean datorkigun eztabaida bat dela, ez? Batetik, Europar komunitateen sorreratik etengabea izan den federalista eta estatisten arteko eztabaida hori, ez? Nolabait, integrazio politikoa bukaeraraino eraman nahi dutenak batetik eta gero bestetik pentsatzen dutenak estatuek kompetentzia gehiegia dagoeneko eman diotela Europar Batasunari eta beraz karretea bildu nahiko luketenak, ez? Eta gero, nik uste dut, gerrak, Ukrainiako gerrak jartzen digula mahai gainean ere beste kontu bat, nahiko ahaztuta zegoena, baino pilpilean nire ustez jarriko dena eta zerikusi handia dagoena ere Europar integrazioaren eztabaidarekin, eta da segurtasun ereduarena, ez? Ponente batzuk ja hitz egin dute horretaz, baina nik uste dut hor ere erronka handia datorkigula eta insistituko dut ideia horretan, ez direla bi eztabaida, eztabaida bat bakarra baizik. Europak ezin duelako egitura politiko bezala bere burua garatu, baldin eta bada lotura transatlantikoan oinarritutako edo horren menpekoa den segurtasun eskema baten partaide. Azken finean, Europatik kanpotik lideratu egiten delako eredu hori, hain zuzen bilatzen duena Europar Batasuna ente politiko bezala mugatzea bere etorkizuneko potentzialitateari begira. Nik uste dut hori oso present izan behar dugula gure eztabaida honetan. Nik uste dut autodeterminazioaren aldeko kaukusak utzi egin digula esaten nuen bezala mezu bat kokatzen posibil izan dugun instantzia guztietan. Y decía que creo que el caucus por la autodeterminación nos ha posibilitado incidir en diferentes instancias en las que hemos estado posible con un mensaje que pensamos que para muchos receptores es novedoso, ¿no? Porque también se ha hablado de esto en las jornadas. Tradicionalmente se ha unido el derecho de autodeterminación y el de las naciones a ser Estado con conflictividad, con problemas, con guerras. Europa tiene una historia, etcétera, etcétera, ¿no? No nos vamos a alargar demasiado en esto porque ya lo conocemos. Pero, desde luego, los que hemos estado presentes en esta iniciativa hemos intentado subrayar la idea de que el ejercicio del derecho a autodeterminación es una herramienta para la paz y que, además, en el contexto europeo y del proyecto de integración europea, lejos de disgregar, el derecho a autodeterminación supone
facilitar la creación de nuevos estados que serán anclajes sólidos del proyecto europeo a lo largo y ancho del continente. Creo que es muy importante que en esta capacidad de propositiva presentemos las cosas de manera muy positiva, que intentemos superar esos viejos mitos y conceptos que en algunas mentalidades políticas todavía existen en Europa. Y me atrevería a decir que la receptividad es grande y que encuentras personas que no por estar ubicadas en formaciones políticas que supones europeas lejanas al reconocimiento de este derecho, pues no sé, en un Partido Popular, ¿no?, o en otras formaciones más tradicionales del Parlamento, siempre encuentras personas que consideran que el reconocimiento de este derecho no es exclusivamente ideológico o partidista, sino que se entiende como parte de un preformateo político fundamental para cualquier persona que tenga una aborde la política desde bases democráticas. Yo creo que las oportunidades van a ser grandes. La situación, yo creo, además de guerra, puede dar más oportunidades a este discurso. La Unión Europea se basa, y nos lo dicen cada vez que nos quejamos de que tenemos que ir a las sesiones plenarias a Estrasburgo, que es incomodísimo, ¿no? Nos dice que hay que seguir yendo a Estrasburgo para recordar que la Unión Europea es un proyecto para la paz y para el entendimiento entre los pueblos, ¿no? Bueno, pues como decía, aprovechemos esta situación también para recordar, pues como decía, que permitir a la ciudadanía de una comunidad política que pueda decidir democráticamente su futuro, pues, y el respeto a la voluntad libre de los pueblos, evita soluciones, evita conflictos, evita desgracias aquí en Europa, en el Sáhara Occidental o en Ucrania. Es que ricasco, Fernando. Vamos hacia el este, hacia el Mediterráneo. Damos la palabra al señor Alfonsí, eurodiputado. Adelante, cuando quiera. Merci à vous tous pour ce débat qui est pour moi, je m'excuse pour les interprètes, mais il va falloir qu'ils passent au français. Donc, la première question qui est posée ici, c'est celle de l'Europe. Est-ce que l'on doit placer nos espoirs dans l'Europe ou pas? Et la première remarque que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Tony Comín, qui est ici au Parlement européen et qui siège parmi nous. On peut présumer que si l'Espagne n'avait pas appartenu à l'Union européenne, Tony Comín aujourd'hui serait quelque part dans une prison espagnole. Et cette réalité concrète du rôle de l'Europe, on peut même penser de réfléchir un peu plus loin et se dire que ce jour-là, à Barcelone, le 1er octobre, il n'y aurait pas eu un vote qui soit arrivé à son terme, mais il y aurait eu des interventions policières, voire militaires, beaucoup plus fortes, pour empêcher le référendum qui avait été organisé par les autorités catalanes. Donc, ce rôle passif, je dirais, de l'Europe, on peut le trouver frustrant et insuffisant, mais convenant quand même qu'il n'est pas indifférent, qu'il est là, qu'il est présent, et que il crée un poids sur les situations politiques que l'on cherche à mettre en avant, qui est une réalité. La question pour nous, c'est comment passer d'un rôle passif, qui était celui que l'on a constaté dans le dossier catalan et dans d'autres dossiers, notamment le Brexit, etc., à un rôle actif, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces conflits de souveraineté, qui sont des conflits, des rapports de force entre des États existants et des peuples sans nation, et qui donc n'ont pas de solution naturelle entre Barcelone et Madrid, entre Bilbao et Madrid, ou entre Ajaccio et Paris. Mais comment faire en sorte que ces conflits puissent quand même trouver des solutions et imposer la reconnaissance de nos peuples et de leurs droits dans la construction européenne. Bon, voilà la grande question qui nous est posée. Et quand nous, au Parlement européen, on s'est retrouvés, donc 9 députés, 5 catalans, 2 basques, un corse et un irlandais. Donc, quand on s'est retrouvés, on a dit, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, on a mis un certain espoir dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. On s'est dit,
puisqu'on va parler de l'avenir de l'Europe, on va pouvoir parler de l'avenir de nos peuples et de la façon dont ils pourront trouver une place plus juste et plus porteuse d'avenir dans le sein de la construction européenne. On est un peu déçus de cette conférence. Le fait est qu'elle n'a pas eu l'envergure que l'on souhaitait. Il y a eu des raisons objectives. Le Covid n'a certainement pas aidé à ce que cette conférence prenne son ampleur. Mais il y a certainement aussi des raisons politiques. C'est-à-dire que cette conférence s'est imposée à beaucoup de chefs d'État, et beaucoup de chefs d'État, à commencer, je pense, ici en Espagne et en France également, beaucoup de chefs d'État ont en réalité voulu faire de cette conférence quelque chose qui n'est pas l'ampleur que l'on souhaite. Pour nous, cela nous a quand même permis de nous rassembler, de produire ensemble un texte qui a donc été présenté en conférence de presse à Strasbourg et qui définit donc cette proposition d'un mécanisme de clarté démocratique, c'est-à-dire comment faire que l'Europe ne soit pas non plus la superpuissance qu'elle ne sera jamais, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais imaginer que Mme von der Leyen viendra prendre M. Sanchez par l'oreille et lui dire « en Catalogne, ce n'est pas bien ce que vous faites ». Ça, ça n'arrivera jamais. Mais ce que l'on peut imaginer, c'est que l'Europe mette en place des mécanismes qui obligent au dialogue et qui obligent les normes démocratiques européennes, l'état de droit, ce que nous appliquons beaucoup à la Hongrie ou à la Pologne, et que j'aurais voulu, pour ma part, que l'on applique un petit peu à l'Espagne, parce que quand on condamne un député européen comme notre collègue Oriol Junqueras à 13 ans de prison, on est dans des quantums de peine qui font plus penser à la Turquie et à Ankara qu'au reste de l'Europe, n'est-ce pas ? On est sorti de la norme européenne de la proportionnalité des peines par rapport à la liberté d'expression et à la réalité de ce qui avait été fait. Donc, nous avons beaucoup de prises de conscience à faire. Mais le fait d'avoir posé un projet, un débat que nous allons approfondir, nous avons prévu de réunir des juristes, de réunir alors, sur les trois axes que vous avez expliqués tout à l'heure, donc l'axe évidemment de l'Union européenne, mais aussi celui du Conseil de l'Europe, mais aussi celui de l'OSCE, nous avons cherché sur différents axes d'approfondir et d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place comme mécanisme ? Alors, on s'est un peu inspiré, vous le savez, de ce qui a été fait au Canada par rapport à la question du Québec, où la Constitution canadienne prévoit, certes les Québécois trouvent que ce n'est pas aussi ambitieux que ce qu'ils souhaiteraient, mais il y a quelque chose d'inscrit dans un texte fondateur qui consiste à dire si les Québécois ont une revendication et qu'ils l'expriment de telle et telle façon, il y a un chemin qui est ouvert pour que leur expression démocratique puisse trouver une traduction politique. Donc voilà, nous on a essayé de montrer qu'il pouvait y avoir en Europe un débat déjà autour de ce thème. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe, Jordi Soler le disait tout à l'heure, a quand même retenu notre proposition parmi les propositions qui sont en débat désormais dans le cadre de la suite de cette conférence, suite qui va durer pendant plusieurs mois. Et ensuite, c'est un processus lent, hein, je conviens que ça ne va jamais aussi vite que l'on souhaiterait, mais j'espère que cette mise en place, les efforts qui seront faits par les universitaires, par tous les juristes et dans nos différents pays, parce que je crois qu'il faut faire monter politiquement les choses aussi. Ça ne peut pas être qu'un débat de juristes, ce sera forcément un débat politique si on veut déboucher et aboutir, nous permettront d'aboutir le plus vite possible. Bien sûr, mais soyons réalistes, ça ne sera pas en quelques semaines ou en quelques mois. Il va falloir davantage de temps pour construire et faire déboucher cette proposition. Mais il était important de l'avoir formulée et de l'avoir positionnée dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe. Merci beaucoup, monsieur Alfonsi. Monsieur Comín, señor Comín, tiene ahora la palabra. Daros por agradecidos a los organizadores de esto, de verdad. Era muy necesario que empezásemos estos debates públicos que desde hace muchos meses los compañeros del Caucus estamos pensando y deseando, ¿no? Voy un poco directamente a la respuesta a la pregunta que nos hacía Jocherra. Pero dejad que os haga una previa, y es que seguramente los partidos políticos que hicimos el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, cuando abordamos esta cuestión que estamos abordando hoy, la abordamos desde una perspectiva un poco específica, un poco distinta, un poco particular, y es la perspectiva o el lugar, digamos, de una autodeterminación ya ejercida
porque para nosotros el 1 de octubre no es una movilización, es un referéndum. Defendemos su legitimidad, defendemos su legalidad. Esto no quiere decir que no se pueda volver a votar, y esto no quiere decir que no hubiéramos preferido votar gracias a un procedimiento acordado con el Estado español o con tutela europea, etc. Pero creo que es importante que entendamos que nuestra voz siempre está poco o mucho condicionada por esta idea de que nosotros trabajamos en base a la premisa de que la independencia ya ha sido declarada. Y que nuestro problema, por tanto, no es de legitimación, de legitimidad, sino de acumulación de fuerzas para poder hacer efectivo este mandato, ¿no? Pongo solo un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo, y es que, por ejemplo, el pacto de investidura del actual presidente de la Generalitat, el pacto que hicieron Junts y Esquerra, hay una frase muy clara que dice que el mandato derivado del referéndum del 1 de octubre solo podría ser sustituido, en esta lógica de que se puede siempre volver a votar, por supuesto. De hecho, el documento de bases, que está lleno de cosas interesantes, hay un punto donde habla de la reversibilidad, y me ha parecido muy necesario, ¿no?, esta referencia. Cierro el paréntesis. Decía que la investidura del presidente de la Generalitat ha sido posible por un pacto que en uno de sus puntos principales dice que el mandato del 1 de octubre solo podría ser sustituido por el mandato derivado de otro referéndum acordado, pero que mientras no haya un mandato nuevo, este mandato es vigente. Por tanto, nosotros estamos interesados, como el que más, en impulsar una directiva de claridad a nivel de la Unión Europea, pero siempre desde esta particularidad que os estaba intentando explicar. Entonces, ahora sí voy a la respuesta. Evidentemente, la idea de una directiva de claridad europea no podemos, todos los que estamos aquí, más que entenderla como nuestro caballo de batalla principal en nuestro trabajo en el marco de las instituciones europeas. Por tanto, y no hace falta entrar, el documento de bases está, yo lo he leído con toda atención, está lleno de ideas útiles. En el fondo estamos hablando de importar el precedente canadiense casi más que el británico, pero también, si queréis, los dos. Y, por tanto, al final, el principio básico es que es posible hacer interpretaciones flexibles y abiertas de las actuales constituciones sin, en muchos casos, necesidad de reformar estas constituciones estatales, en base simplemente al principio democrático. Es decir, en la medida, que es la lección canadiense, es esta, ¿no? En la medida que el principio democrático forma parte del sistema institucional, del sistema constitucional del Canadá, la Corte Suprema dijo, tenemos que interpretar, ante este reto que supone el Quebec, la Constitución en base al principio democrático, y por tanto, le hacemos decir a la Constitución cosas nuevas que hasta ahora no había dicho, pero que no son posibles de extraer de este marco constitucional. Y esto, evidentemente, nosotros no podemos más que apoyarlo. La pregunta es, ¿por qué la Unión Europea? La pregunta a la que estamos intentando responder cuando decimos ¿qué puede hacer la COFOE? Yo voy a la pregunta que acompaña al qué puede hacer. ¿Por qué la COFOE? ¿Por qué la Unión Europea debería hacer algo en relación a este proyecto, en relación a esta propuesta de una directiva de claridad europea? Y aquí creo que hemos encontrado el único hilo, en el documento sale, y yo creo que las intervenciones de Neus y María Eugenia, buenas amigas ambas, han sido en este sentido muy útiles. Tenemos un hilo, por un lado, muy frágil y por el otro muy poderoso o con un potencial muy grande para responder por qué la Unión Europea debería tomarse en serio esta cuestión. Por la misma razón que la Corte Suprema del Canadá se la tomó en serio. Porque si vamos a los principios y valores fundacionales de la Unión, tal y como están recogidos en los tratados, seamos, insisto, los principios y los valores tal y como figuran en el tratado, la interpretación de las constituciones de los estados que se corresponde con estos principios y con estos valores es la interpretación flexible, abierta, la que hizo la Corte Suprema del Canadá, por ejemplo, o la que han hecho en los acuerdos políticos del Reino Unido a la hora de interpretar su entramado constitucional con sus particularidades. Por tanto, en la COFOE nosotros tenemos que ir a explicar esto, tenemos que ir a explicar que mientras en los estados europeos no se hagan interpretaciones abiertas de sus constituciones, estaremos incurriendo en una gran contradicción y que la Unión Europea tiene la responsabilidad de intentar resolver, no permitir que haga metástasis esta contradicción. Y por esto ahora ya puedo contestar la pregunta, ¿qué vamos a hacer a la COFOE?
A la COFE yo creo que tenemos que de entrada hacer un cambio del marco mental. Lo que decía María Eugenia con sus argumentos y lo que decía Neus con los suyos, que eran argumentos distintos pero muy complementarios. Es decir, si tenemos que ir a los presupuestos del sistema institucional europeo, aunque yo creo que sí estoy de acuerdo con ellas que tenemos que ir a los presupuestos, y este es el paso cero del proceso que tenemos que impulsar entre todos nosotros, pues en la COFOE nos toca de entrada abordar este paso cero, es decir, buscar el cambio de paradigma, el cambio de marco mental. Y insisto, la idea de la ley de claridad lo que nos permite es, precisamente porque se basa en el precedente canadiense, hacerle entender a los actores europeos, a sus instituciones, que ahora está en una contradicción profunda, y es una contradicción que los canadienses supieron resolver, que los casos que hemos encontrado hasta ahora en Europa, en un caso también se ha resuelto británico, en otro, que es el de Cataluña, no han sido capaces de resolver desde lo que serían las instancias constitucionales. Sí, lo que tenemos que hacer en la COFOE, por tanto, más que detallar las vías institucionales, las grietas institucionales por las que meternos, es poner de manifiesto esta contradicción fundamental, creo que tenemos que acompañar el trabajo en la COFOE con un trabajo ante las opiniones públicas. Por tanto, la COFOE es solo uno de los escenarios que tenemos que aprovechar, sobre todo por una razón que la ha citado, creo que ha sido Fernando, y es si la COFOE abre el melón de la reforma de los tratados, entonces nosotros deberíamos estar presentes en el debate sobre qué contenidos tienen que tener los tratados una vez reformados. ¿Necesita una directiva de claridad una reforma de los tratados? Si la necesita, pues ahí efectivamente no podemos desaprovechar las consecuencias, por ahora inciertas, que la COFOE pueda propiciar. Pero creo que es muy importante, y con esto voy concluyendo, que entendamos que COFOE, actores institucionales, Parlamento, es una cara de la moneda, pero que la otra cara de la moneda es las opiniones públicas. Tenemos un argumento a la vez muy frágil y muy poderoso. Tenemos el argumento de que el proyecto europeo exige que los estados de la Unión hagan con sus constituciones lo mismo que fue capaz de hacer el Tribunal Supremo del Canadá. Y que si la Unión Europea no es capaz de invitar a acompañar a sus miembros a hacer como los canadienses, la Unión está incurriendo en una contradicción grave que la daña como proyecto democrático. Acabo solo con un argumento más, muy brevemente. Un minuto, no, iba a decir que en el fondo nosotros, fijaos que ponemos el caso canadiense de precedente, y de ahí se da una paradoja, y es que en los Estados miembros de la Unión Europea, hacer una ley de claridad supone unos costes en términos de estabilidad política muy, muy inferiores a los que supone en un Estado que no forma parte de un entramado institucional como el de la Unión. Me explico. El gran adversario del derecho de autodeterminación, cuando ya nace el debate, lo sabéis bien vosotros, a finales del XIX, principio del siglo XX, en los términos modernos del debate me refiero, es el principio de estabilidad. No podemos poner el sistema internacional en riesgo en base a un principio de autodeterminación, un derecho a autodeterminación, que se basa en el principio democrático. Y este ha sido el gran adversario conceptual, ideológico, del derecho a autodeterminación. Si en algún sitio del mundo el ejercicio de la autodeterminación amenaza en una medida muy, 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 muy limitada el principio de estabilidad, es en la Unión Europea, porque nosotros ya compartimos una serie de elementos, moneda, fronteras, política comercial, etcétera, que hace que un proceso de autodeterminación en la Unión Europea no es un proceso de independencia en el sentido clásico de la palabra, es un proceso de ampliación interna. Por tanto, esto todavía va más a favor de este trabajo que decían Neus, María Eugenia, de vamos a hacer el cambio de los presupuestos, de las premisas, y en nuestro caso, cuando vamos a poner encima de la mesa la necesidad de interpretaciones democráticas a la canadiense de nuestras constituciones, tenemos que poner a favor que precisamente si en algún lugar del mundo esta lógica democrática tiene riesgos bajos o no tiene riesgos, tiene apenas riesgos,
es en el caso de los Estados miembros de la Unión, es decir, que acabo ahora sí, se da la paradoja que los dos Estados que han sido capaces de poner el principio democrático por encima del principio de estabilidad y, por tanto, permitir un proceso de autodeterminación, están ahora los dos fuera de la Unión Europea, cuando el sitio donde se puede ejercer el derecho a autodeterminación sin apenas costes es la Unión Europea. Y de momento lo dejo aquí. Gracias, Gocherra. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir con el orden inverso. Seguimos yendo por al Mediterráneo y de ahí volvemos hacia Euskal Herria. Señor Alfonsí, ¿alguna última, brevemente, alguna última observación para cerrar el debate? Juste en deux mots, ce que vient de dire Tony est juste, c'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, il y a un espace de stabilité géopolitique qui donne beaucoup plus de liberté au droit à l'autodétermination qu'ailleurs. Et c'est en même temps une difficulté parce que les États membres jouent un rôle de chantage et pèsent très lourd. Donc, c'est un jeu diplomatique assez compliqué, mais c'est vrai qu'ici, il est beaucoup plus possible, sans doute, que dans d'autres parties du monde, de façon relativement facile, dans la mesure où, si demain la Catalogne est indépendante, pour résumer en un mot, les responsables européens, ça leur fait ni chaud ni froid. Pour eux, c'est pareil. Il n'y a pas de tradition franquiste en Europe, il n'y a pas de passé jacobin hein, comme il existe en France. L'Europe n'a pas une philosophie, elle a des intérêts, et son intérêt, c'est que chaque pays d'Europe et chaque peuple d'Europe vive en harmonie de son appartenance à l'Europe et son intégration au grand marché et à l'économie européenne. Donc ça, c'est le fond qui nous est favorable. Mais maintenant, dans la forme, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a des rapports immédiats, des intérêts immédiats, et chaque chef d'État, quand il s'oppose à l'indépendance de la Catalogne, il se dit « oui, mais si demain en Corse, ils me font la même chose ». Bon, voilà, donc tout le monde se tient par la barbichette, selon une expression, et c'est très compliqué d'intervenir là-dessus. Mais je crois que nous, on a un chemin. Ce chemin, il ne peut aboutir que collectivement. Et c'est un peu ce que nous permet le Parlement européen, puisque le Parlement européen nous permet de nous retrouver entre catalans, basques, corses ou irlandais. Et le chemin et l'arrivée, le succès interviendra, j'en suis certain, parce que la volonté de nos peuples est historique. Elle ne s'arrêtera pas à nous et elle ira bien plus loin. Mais il va falloir beaucoup, beaucoup de travail en commun pour arriver à dégager la solution. Merci, monsieur Alfonsi. Fernando Baduso, Fernando Barrena. Bueno, yo subrayaría una última idea. Yo diría que en una situación en la que hay una guerra abierta en las puertas de Europa, una guerra convencional, en una Unión Europea en la que hay Estados miembros, especialmente estos que denominan el grupo de Visegrado, ¿no? Chequia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, algunos de ellos con la aplicación ya del artículo 7 y que cuestionan abiertamente el proceso de integración. Y en una Europa a la que todavía no se ha recuperado del descrédito, de la mala gestión, de la crisis de deuda del 2008 y de todos los efectos del Brexit, las naciones sin Estado podemos ser un anclaje muy potente del proyecto europeo, y para eso el mecanismo de claridad es una herramienta fundamental. Ese proyecto europeo, desde luego, nos llevaría a otras jornadas de no sé cuántos días hablar de qué entendemos por el proyecto europeo. Probablemente algunos tenemos muy claro que no es exactamente lo que hay ahora, sobre todo en sus aspectos sociales. Pero repito, las naciones sin Estado son el anclaje más sólido que en estos momentos puede encontrar el proyecto europeo de cara a un futuro. Pues no, eskerrik asko, Izaskun Bilbao, zuk daukazu azken hitza. Eskerrik asko. Yo solamente para decir que el mecanismo de claridad, y creo que se menciona hoy entre los ponentes, no es un mecanismo para crear conflicto, es un mecanismo primero de solución, porque defiende sobre todo, y es lo que nosotros hemos hecho, cuatro principios. Primero, el que no impedir el debate, es decir, no imponer, pero no impedir tampoco un debate que está en el territorio europeo y en muchos de los países. En segundo lugar, tiene que haber un debate político, y antes lo mencionaba, a nivel local para poder elevarlo. Y un debate político sincero que dé una solución a los problemas territoriales que tenemos y a los derechos que algunos queremos ejercer, como el derecho a la autodeterminación. En tercer lugar, necesariamente tenemos que ser capaces de construir un acuerdo.
Y este acuerdo tiene que ser ratificado por la ciudadanía. Son cuatro principios los que no podemos eludir. Y quiero acabar con una mención. Aquí se ha hablado a lo largo de la mañana si el debate era o no europeo, si cómo lo veían las instituciones, el silencio con el tema de Cataluña. Yo lo que puedo decir es, y creo que Gemma ha hecho mención al referéndum del 1 de octubre y a los actos violentos que todos vimos, escandalizaron a las instituciones y a la política europea. Tuvimos un debate muy intenso en el seno del Parlamento y como conclusión de ese debate, donde participaron muchísimos diputados de diferentes grupos y países, quedó una conclusión y dijeron: esas imágenes desproporcionadas de la policía no son aceptables en este momento en el seno de la Unión Europea. En segundo lugar, nadie puede organizar un referéndum al margen de la ley. Pero también es verdad que en estos casos solo la ley no es suficiente. Yo creo, y he repetido muchas veces, este mensaje que creo que es muy importante, lo tenemos que retomar y lo tenemos que integrar. Pero sobre todo la imagen de que nosotros vamos en términos de paz y de construcción. Y por último, y hablando de los silencios y de si es un tema europeo, porque nosotros hemos presentado muchas veces muchas iniciativas a la Comisión Europea y al Consejo y siempre nos dicen: es que este es un tema de cada uno de los Estados miembros. Pues fijaros cuál es la diferencia. Cuando hablamos del tema de Cataluña decían: ese es un tema del Estado miembro y que lo resuelva. Pero en el caso de Escocia crearon una mesa de crisis en las instituciones europeas. Y el día que vieron que el referéndum salía, que se quedaban, entonces salieron los portavoces europeos a decir que bueno, que qué bien, que seguíamos formando parte de la Unión Europea. Por lo tanto, es un tema europeo clarísimo. Y por último, las preguntas que tenemos sobre la mesa hoy en día, estamos con Ucrania, pero el debate con el Brexit también es el siguiente. ¿Y qué va a pasar si Escocia hace un referéndum y dice que quiere formar parte de la Unión Europea? ¿Le vamos a decir que no? ¿Porque no está previsto? No, no. Estoy segura que lo integraremos. Pero voy más allá. Y una pregunta que yo al responsable del Brexit le he planteado unas cuantas veces en los debates que hemos tenido a nivel interno y a nivel público. ¿Y si la República de Irlanda e Irlanda del Norte deciden una reunificación y además el día a día nos lleva a pensar que eso, que hoy puede parecer una utopía, puede ser una realidad y ojalá lo sea? En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Diríamos que eso, como no está contemplado, no es un tema europeo, que tampoco entramos? Lo que quiero decir con esto es que la política es dinámica. Y que la política, efectivamente, yo creo que empezaban los ponentes esta mañana diciendo que la política tiene que tener herramientas para dar soluciones. Y en este momento la falta de soluciones desde la política y la excusa de la legislación es solo una excusa y nuestro trabajo va a ser romper también esa barrera. Y a esto pues nos estamos dedicando, en este caso también con vuestra ayuda, con todas las ideas que habéis ido aportando. Así que esto es una cosa que no va rápido, va lento, pero estoy segura que haremos el camino para romper esas barreras y diremos y se darán cuenta que una mayor cohesión a nivel europeo y en cada uno de los Estados miembros efectivamente significa también una mayor fortaleza del proyecto europeo que va por el mundo planteando soluciones, mecanismos. Y, sin embargo, efectivamente, creo que esta idea ha salido también a veces, no somos capaces de aplicarlo. Hay que acabar con los miedos y hay que pensar que las soluciones aportan en positivo a todo el mundo. Y yo soy mucho más positiva que mi compañero, porque ya no pienso en la crisis del año 2008, porque está tan lejos, pero pienso en todo lo que nos ha enseñado la COVID. Por primera vez hemos cambiado la cultura de las instituciones europeas. Hemos trabajado juntos para tener soluciones juntas. Hemos sido capaces de endeudarnos juntos para tener recursos económicos y poder salir. Y esto es un punto verdadero de inflexión. Y espero que con las futuras crisis, lo que no quiero es ver otra crisis política tremenda para decir, pues sí, hacía falta una ley de claridad. Espero que lo consigamos de otra manera. Pero es verdad que la crisis nos ha enseñado que tenemos que trabajar juntos porque así somos más fuertes y nosotros tenemos que trabajar para cohesionarnos. Y a partir de ahí, pues a ver si somos capaces de romper algunas barreras que a veces parecen difíciles, pero mucha paciencia, mucha empatía
Y yo creo que esto en la política pues hay que poner sobre la mesa, porque si no, no hay forma de construir. Y humanizar un poco más la política, que creo que nos hace falta. Bueno, es que ricasco, Izaskun. Hemos llegado a las 3. Tenemos que agradecer a todos nuestros eurodiputados, los 4 aquí presentes, porque bueno, pues han hecho contribuciones muy positivas todas. Y podemos concluir en cierto sentido diciendo que esta idea del marco de claridad en realidad es un regalo que le hacemos al proceso de integración europea. Le estamos ofreciendo una vía, un camino, ¿no? Un camino, como ha dicho Mario antes, videa da legea. El camino es el derecho, el camino, no la única, ¿no? El único camino es la ley, no, precisamente. Es el camino, es la posibilidad de ofrecer marcos de solución y de claridad, es el regalo que le hacemos al proceso de integración europea, y todos lo pensamos y lo planteamos en positivo en ese sentido. Horregatik eskatu nahi dizuet txalo bero bat gure lau partaidei. Ba, mila esker, pentsa izan dugu amaituko dugula jardunaldia oso luze egindalakon, baina bueno, prestatutakoari aurre egingo diogu eta banatuta daukagu Fernandok eta nik eta honela dino adostutako testu inguri honek. Gaur bereziki, Ukrainaren inbazioak sortutako krisiaren aurrean, ekimen honen balioa eta gaurkotasuna azpimarratu nahi ditugu. Egoera hau ez dugu aukeratu. Urteak daramatzagu ekimen honetan lanean. Aniztasuna soluzio terminoetan planteatzen dugu. Eta ez arazo moduan. Eta estaturik gabeko nazioek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea du oinarritzat. Prozedura babestu eta demokratikoen bidez. Aniztasun hori babesteak Europar Batasuneko eskualde askotan sortzen diren lurralde aldarrikapenak bultzatzen ditu. Gure proposamenak konponbide demokratikoak proposatzen ditu aldarrikapen horiek ebasteko. Horretarako, eta aniztasuna Europar Batasunaren fundazio balio giza oinarri hartuta, prozesuaren helburu nagusia diren akordioen elkarrizketaren, demokraziaren eta herritarren berresperan printzipio proposatzen ditugu. Hain zuzen, Ukrainan gertatzen ari denaren kontrakoa, non herrialde subirano baten indarrak, inposizioaz eta inbazioaz nazioarteko legeari urratzen dute. Los eurodiputados vascos aquí presentes hemos organizado esta jornada para conformar apoyo desde la perspectiva jurídica, democrática y política a nuestra propuesta de poner en marcha un procedimiento democrático europeo que permita arbitrar los conflictos territoriales que se producen en el seno de la Unión Europea mediante el diálogo, la negociación, el acuerdo y la ratificación popular. Se trata de promover una norma de claridad que, sobre la base de los valores fundacionales de la Unión, permita promover la dinámica de las soluciones frente a la de los conflictos, que aprovecha y aplica en el seno de la Unión el acervo que acumulan las instituciones comunitarias en la prevención y resolución de conflictos en todo el mundo. Lurralde aldarrikapen oso desberdina dituzten eurodiputatuek, konstituzio eredu oso desberdina dituzten estatuetan hautatuak izan direnak, Self-Determination Caucus, Democracy Diversity Dialogue, Decision for All lantaldea osatu genuen 21eko urtarrilean. Bertan, ados jarri gara Europako argitasun proposamen hori sustatzeko, egoera mota guztiei aplikatzeko balio beharko luke proposamenak autogobernu gehiagoren aldarrikapenetik hasi eta estatu kide bateko nazionalitate baten independentzia bilatzen duen prozedura jasoko duena. Prozesu horiek elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez bideratzea da gakoa eta Europako bitartekaritza sustatzea gatazkak betikotzen direnean. Gure lehen aukera proposamen honi elkar lanean Europako etorkizunerako konferentzian planteatzea da. Europako erakundeek horrelako eztabaida konpontzen laguntzeko duten tresna aparte izatea nahi dugu. Eta hori egiten dugu esperientziak erakusten duelakon diskurtso ofizialen gainetik horrelako kontu batek estatukideren batean gatazka bat sortzen duenean batasun osoaren arazo bihurtzen dela. Ez da barne arazoa, Europako arazoa baizik. En esta jornada y tras meses de trabajos y aportaciones de todo tipo, estamos en condiciones de presentar y defender un documento con las bases jurídicas internacionales y europeas que apoyan y pueden hacer viable la puesta en marcha de una directiva de claridad centrada en los mencionados objetivos. Hemos aportado ya esta idea en el seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Historia garaikideak frogatzen du, alde bakartasunaren edo inposizioaren bidez lurralde gatazka konpontzen saiatzen zuzenbide estatua, eta estatukideen eta batasuna oro har degradatzea dakarrela. Dinamika hori desaktibatzeko beharrezkoa da. Reconocer en el ámbito comunitario el derecho de los pueblos a decidir su futuro, aceptando el ejercicio al derecho a la autodeterminación como una posibilidad real si está soportada por una mayoría suficiente. Plantear esta reivindicación ad intra en un Estado miembro no es, desde la perspectiva de la legislación internacional, un ataque contra la integridad territorial, sino una oportunidad para la democracia y la política. Nabarmendu behar da, gatazkak ebasteko mekanismo demokratiko hori abian jartzeak oinarri juridiko sendoak dituela, bai nazioarteko legedian, bai Europar batasuneko zuzenbidean. Lurralde gatazka horiei lotutako konponbidea aurkeztu eta gatazka egoeran aurkeztu. Asociar los mecanismos de resolución a los valores europeos y a los procedimientos internacionales exitosos para resolver estos problemas. Y finalmente poner en valor los principios de diálogo, negociación, acuerdo y ratificación democrática. Dokumentua sendotasun teknikoa eta anistasun akademiko, politiko eta lurraldekoa batzen dituen proposamen korala da. Jatorri geografiko, kultura politiko eta familia ideologiko ezberdinetako eragileen arteko lan korala emaitzen da. Ekimen hau estaturik gabeko nazioetako eurodiputatuek bultzatzen dugu. Autogobernu maila handitu nahi duten eta konstituzio egoera eta aspirazio ezberdinak dituzten eskualden ere sustatzen dute. Guztiok ikusten dugu, Europako arbitraje tresna horretan, prozesu horiek demokratikoki konpontzeko bide bat. Baldin eta batasuneko estatu kide batean sartzen badira. Dokumentua ondare tekniko eta akademiko sendoarekin aurkezten da. Eusko Ikaskuntzaren eta talde espezialista sendo baten, erakunde akademiko eta ikerketakoen, fundazioen eta abarren ekarpenei esker. Las bases de esta idea ya han sido presentadas en el seno de la COFOE a través de su plataforma multilingüe y de las intervenciones de los miembros del caucus de eurodiputados que lo impulsa desde el Parlamento Europeo y participan en el grupo de trabajo sobre libertades y democracia y ciudadanía en la conferencia. El objetivo de este documento es servir de base para la defensa de esta propuesta en todos los foros y para la redacción, en su caso, de un documento articulado con el que dar recorrido a esta iniciativa, tanto en los debates posteriores a la COFOE como en el ámbito institucional interno y comunitario a través de todo tipo de iniciativas. El documento será presentado en Estrasburgo en el seno de este grupo de eurodiputados el próximo mes de abril y pretende abrir un debate sobre esta propuesta en el seno de la UE y en los Estados miembros con casuística. Bueno, eta orain bai, bukatzeko, egia esateko ideia asko atera dira, eta placer bat izan da gaurko saioa, zuekin guztiekin egoteagatik, eskerrik asko, zuen babesagatik, eskerrik asko, ekimen hau honen serio hartzeagatik, eta gaina elkarrekin aurkesteagatik, guretzak placer bat da, Eusko Ikaskuntzak historikoki egin izan ditu horrelako ekarpenak eta guretzat 21. mendean arduraz egiten dugun lan bat da. Zuekin guztiekin kontatzen dugu, bidea luzea izango da, pazientzia eskatu digute, baina ekin egingo dugu eta gu atzan egongo gara. Bidean aurkituko gaituzu eta bidea legea da, beraz, horre egongo gara. Mila esker.